les va? ¡Qué gusto verlos otra vez! ¡Bienvenidos a Aprendo en Casa 2! ¿Están listos para empezar la clase? ¡Muy bien! Bueno, yo tengo que quitarme mi cubrebocas. Denme un segundo. Ustedes también. Y guárdenlo en una bolsa. Muy bien. Aquí tengo una bolsa. Y ahora sí. Estoy muy contento porque hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas. Su favorita, yo lo sé. ¡Claro que... ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Pasa! Y es que hoy soy presa fácil de los números. Es como si jugaran conmigo al tiro al blanco. Ah, y es que eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a jugar con los números y el tema es tiro al blanco. Y para eso quiero invitar a la maestra Rosalba, pero primero voy a limpiar un poco antes de que venga ella, si no me va a regañar. Ah, antes de que llegue la maestra Rosalba, espero poder acabar. Ay, creo que viene. Oh, ¿y ese tiradero? ¿Pepe? ¿Dónde está Pepe? Voy a guardar mi cubrebocas, niñas y niños. Ah, maestra, ¿cómo está? ¿Por qué hay tantos números tirados, Pepe? No, ¿cuáles números? ¿No? No, no sé de qué está hablando. Muchos números, ¿verdad que sí, niñas y niños, que hay muchos números tirados en el suelo? Ay, solo son un par, así, súper poquitos. No, ya vimos que sí son bastantes, pero mira, no importa, porque precisamente vamos a construir sucesiones numéricas de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, hasta de 9 en 9. Y para eso, pues nos sirven los números. Y les vamos a pedir a las niñas y a los niños que para poder empezar esta clase, vayan por su libro de matemáticas en la página número 41, lo abran. Y todo lo que hagamos hoy les va a servir para contestar esa página. Perfecto, maestra. Entonces vamos rápido por nuestros libros. Yo voy a terminar de limpiar un poco el salón y vamos a estar listísimos en 2 segundos, en 3, rápido, en 1. Rápido, Pepe, rápido, porque tenemos que empezar esta clase y los niños y las niñas quieren ver qué vamos a aprender el día de hoy. Bueno, para empezar, niñas y niños, vamos a observar que en el pizarrón tenemos unos números. Y le vamos a pedir a Pepe que nos diga cuáles son esos números, Pepe. Bueno, yo veo el 2, el 4, el 6 en la parte de arriba, luego en la siguiente línea otra vez el 4, el 8 y el 12, y al último tengo el 5, el 10 y el 15. Muy bien, tenemos diferentes números. Vamos a construir sucesiones, pero para entender qué es una sucesión, vamos a ver que en el 2, 4 y 6, en esta parte nos hace falta un... Un número. Un número. Una sucesión es una secuencia de números. Pero aquí nos falta un número, hay que encontrar el número que nos falta. Pepe, del 2 al 4, ¿cuántos números estoy sumando? Del 2 al 4... ¿Qué te parece si utilizas el abaco? ¡Ay, perfecto! Ponemos para eso el número 2. Muy bien, voy a poner el número 2 y luego necesito 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos agregaste, Pepe? Agregué 2, maestra. Ok, ahora vamos a poner el número 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volví a agregar 2, maestra. Volviste a agregar 2. Entonces, cuando vamos agregando de 2 en 2, se le llama regularidad. Es decir, que pasó de un número a otro sumando a este 2 más 2 nos da el siguiente, que sería... 4. 4 más 2. 6. 6. Y entonces, ¿al 6 qué le voy a sumar para encontrar este número? Pues le tengo que sumar 2, ¿no? Ok. A ver, vamos a hacerlo. ¿Puedes ayudar? Voy a poner 2 más y ahora contemos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Es 8, maestra? 8, muy bien. Y me gusta mucho lo que estás haciendo porque estamos agrupando de cuánto en cuánto. De 2 en 2. De 2. Entonces, quedamos que este número era ¿cuál? El 8. 8. Vamos a anotar, niñas y niños, el número 8. Muy bien, niñas y niños. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a poner el número 4. Ajá. ¿Lo ponemos en el abaco? 1, 2, 3, 4. 4. Listo. Ahora, es diferente esta sucesión. Ahora tenemos el número 8. Vamos a ver cuánto tuve que sumar al 4 para llegar al número 8. A ver, vamos a descubrirlo. Si tenemos 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos fueron los que agregamos. 1, 2, 3, 4. Son 4, maestra. Muy bien, entonces, y del 8 al 12, ¿cuántos estoy sumando? 8, 9, 10,
11, 12, 1, 2, 3, 4. ¿Otra vez son cuatro? No, a ver. Acuérdate que vimos que la parte de abajo son las decenas. Ay, sí, es cierto. ¿Lo recuerda, niñas y niños? Vamos a decirle entonces a Pepe que todos esos 10 los voy a regresar y lo voy a cambiar por una. Por una decena. Muy bien, Pepe. Tienes razón. Entonces, aquí llevo una decena. Ajá, llevabas 10, te faltaban. Y llevaba yo 10 y me faltaban 2. Entonces, aquí están 10, 11 y 12. Muy bien, entonces, ¿qué número le estoy sumando al anterior para llegar al siguiente número? Le sumamos 4, ¿se acuerdan? Así. Entonces, si a 12 le sumo 4, muy bien. ¿Cuánto es? 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer la misma operación. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16. Entonces, el número que estamos encontrando es el número 16. ¿De cuánto estamos agrupando, Pepe? De 4 en 4. De 4 en 4. Es decir, que al 12 le tuve que sumar 4 para encontrar el número perdido. ¿Lo vamos a anotar? Ajá. Muy bien. Vamos a hacer otra sucesión. Tengo perfecto. El número 5. Vamos a poner el número 5. Sí, otra vez. Voy a borrar todo y voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están, maestra. 5. Vamos a encontrar qué número necesito sumar a este número para llegar al número 10. Perfecto. Esto es muy fácil porque yo sé que 5 y 5 son 10. Así pero es. Vamos a verlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Entonces estoy agrupando de cuánto en cuánto. De 5 en 5. Muy bien, de 5 en 5. Entonces, 10 más 5, vamos a comprobar que sea el número 15. 10 más 5, entonces estas las voy a cambiar por una decena. Muy bien. Aquí está la decena y voy a poner 5 más 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Aquí están. Entonces, ¿es el número? 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15. Entonces, vemos que sí es el número 15. Ahora, si ya vimos que la regularidad con la que cambian los números al sumar de un número a otro es 5, entonces a 15 le tengo que sumar 5 unidades. ¿Lo puedes hacer en el abaco? Claro que sí. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5. Entonces, vamos a sumarle estas 5, ¿cierto, maestra? Muy bien. Muy bien. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20. Entonces, el número que nos falta en la sucesión es el número 20. 20. Muy bien. Entonces, podemos decir que cuando yo hago una sucesión, tengo que fijarme muy bien del 5 al 10, ¿a qué número le estoy agregando o qué número estoy sumando? Ya que yo reconozco que del 5 al 10 estoy sumando 5 unidades, quiere decir que en los siguientes voy a hacer lo mismo para encontrar el número que me falta. Es como una cadenita, maestra. Así es. Y hay que ir encontrando el número que sigue. Ah, muy bien. Entonces, fíjense, niñas y niños, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué quiere decir? Voy a empezar con el número 2. Aquí tengo el número 2. Sí. Entonces, voy a sumar otros 2 para encontrar el número 4. El número 4, ¿sí? Entonces, ya que sumé esos 2, encontré este número. Sumo otros 2 y encuentro el siguiente. Que es el 6. Que es el 6. 2 más 2 más 2 nos da este número. Más... Entonces, otros 2 me va a dar el número 8 que estoy encontrando. 2, 4, 6, 8. Es decir, 2 más 2 más 2 más 2 nos da el número final y así puedo seguir sumando. Si me pidieran el otro número más, ¿qué hago con el de abajo? ¿Quedamos que vamos de cuánto en cuánto? Ese iba de 4 en 4, ¿ok? Siempre ponemos el primer número. 4 más 4. Nos da el siguiente número. 4 más 4 es 8. 8 más 4 nos da el siguiente número que es 12. Y 12 más 4 nos da el 16. El 16. Muy bien, Pepe, estás entendiendo.
Ahora, nos vamos a la siguiente sucesión. Escribo el número 5. Muy bien, 5. ¿Qué le voy a sumar, Pepe? Otro 5. Muy bien, ¿y nos da cuál número? El número 10. 10 más otro 5 nos da el número 15. 15 y más 5 nos da el número 20. 20, ¿sí? Muy bien. Ok, quiere decir que estoy sumando en la de arriba 4 veces el 2, en el de abajo estoy sumando 4 veces el 4 y en la última estoy sumando ¿qué? El número 5. ¿Cuántas veces? 4 veces. Muy bien, Pepe. Creo que ya estás entendiendo más. Lo estoy entendiendo muy bien. Pero y con mira, la ayuda del abaco fue más fácil. ¿Qué te parece si las niñas y los niños también nos ayudan a hacer otro juego? Porque recuerden que esta clase se llamaba Tiro al Blanco. Sí, es cierto. Y no le hemos pegado a nada, maestra. Ah, bueno. Mira, aquí en el suelo tenemos un tablero. Ajá. Que vamos a ocupar para construir sucesiones. Vamos a tomar unas fichitas que tengo aquí. Sí. Y entonces fíjense lo que vamos a hacer. Les voy a dar un ejemplo. Tengo una ficha con el número 3. Ajá. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? En el piso hay un tablero con números del 0 al 9. 9. Pero bueno, el 0 no lo vamos a ocupar porque si sumamos varias veces el 0, pues nos va a dar de resultado un 0. Ok. Ajá. Vamos a ocupar los demás números. Supongamos que yo tiro esta del 3. Entonces la tiramos. Bueno, no cayó bien. Vamos a tirarla nuevamente. Otra vez. Y en cae el 9. En el 9. ¿Qué sí. voy a hacer? Quiere decir que el número 9 lo voy a sumar tres veces. La fichita me indica cuántas veces voy a sumar ese número. Y donde caiga es el número que voy a sumar. Perfecto. Sí, entonces vamos a jugar y vamos a construir sucesiones utilizando este tablero que se llama Tiro al Blanco. Al Blanco. Muy bien, chicos. Entonces, niñas y niños, vamos a hacer lo siguiente. Va a tirar. Vamos a empezar con el número 3. Sale. Pero déjame borro del pizarrón para que podamos construir las sucesiones. Voy a borrar. Ajá. Lo que está en el pizarrón. Muy bien. Y entonces vamos a construir las sucesiones. Voy a quitar estos números. Y entonces vamos a pedirle, niñas y niños, a Pepe sí. que tire la primera ficha que tiene el número 3. Número 3. ¿Están listos en casa? ¿Listas y listos? Muy bien, ahí vamos, ¿eh? En equipo, recuerden, ¿eh? Y vamos a hacer 3 veces el número 0. Muy bien, esa es facilísima, maestra. 0 más 0 es 0 y más 0 es 0. Claro, pero quedamos que no íbamos a ocupar el 0, tenemos que ocupar maestra, otro número. Es que ese es el más fácil. No. Está bien. No. Vamos de nuevo. Muy bien, equipo, concéntrense, que no caiga en el 0. ¿Listos? ¡Va! ¡Bien, el 2! ¡Muy dos. Bien! ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer, primero, a poner el número 2. 2. Muy bien. Después, encontrar la sucesión, que es más 2. Más 2. Ya llevamos 2 veces y nos falta una vez. Para nos que falta sean. Una vez, un más 2. Más 2. Ok, ¿cuántas veces estoy sumando el número 2? 3 veces. 3 veces. Ahora, vamos a construir la sucesión. Ajá. Quedamos que ponemos el número 2 primero. Te pido de favor que pongas en el abaco el número 2. Claro, aquí está, el número 2. Ahora, para separar la sucesión le vamos a poner una comita. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Dice que a 2 le voy a sumar el número 2. 2, entonces le puedes sumar el número 2. Vamos a poner otro 2. 2 y lo puedes contar. Y los cuento. 1, 2, 3 y 4. Observen, niñas y niños. Entonces, el número siguiente es el número 4. 4, muy bien. Ya he ocupado 2 veces el número 2. Ahora, al 4 le voy a sumar otro número. Que es el 2. 2, ¿y cuánto sería? Vamos a ponerlo. Aquí está el otro número 2 y vamos a contarlos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Entonces, el último número es el número 6. 6. Hagamos otro, maestra. Muy bien. Ahora vamos a ocupar otra fichita con el número 4. ¿Qué te parece? Perfecto. Si vuelves a tirar, voy a recoger esta. Muy bien. Y le tiras. Yo voy a tirar por todas las niñas y niños que nos están viendo en casa. Y este lo tienen que hacer junto con nosotros, ¿eh? Es
4 veces el número... ¡Ay! Me pasé. Tiraste con mucha fuerza. Sí. Va de nuevo. Otra vez. 4 veces el número... 1, 8, 0. Vamos a tirarlo otra vez. Otra vez. No desayunaste, vamos. Pepe, creo. No, sí desayuné, en sí. Serio. Concéntrense allá en casa, ayúdenme. Venga, ¿listos? Tiro al blanco con los números. Y ahí está, el 3. El 3, ok. Entonces, vamos a construir la sucesión. ¿Cuántas veces vamos a sumar el número 3? 4 veces. Vamos a anotarlo aquí. Entonces, voy a poner 3 más... 3 más... Más 3. Más... Más 3. Muy bien. Entonces, el número que vamos a poner en el abaco es el número... 3. 3. Muy bien. Listo. Ponemos el primer número y entonces pongo mi primer número de la sucesión, que es el número 3, y quedamos que poníamos una coma para separar la sucesión. Ahora tengo que poner otros 3, ¿cierto, maestra? Muy bien. ¿Y vamos a sumarlos? Sí, y los contamos. 1, 2, 3, 4, 5... 6. 6. Entonces, el número siguiente de la sucesión es el número 6. 6. Muy bien. Ya hemos sumado 2 veces el 3. Siguiente, agrego otros 3. Otros 3. Muy bien. Ahí están. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. El siguiente número es el número 9. 9. Y nos falta 1. Nos falta 1. 9 más 3, ¿cuánto es? Ok. Aquí tengo que cambiarlo por decena. Pongo 1. 1. Llevo 1, que es este. No, es el anterior. Es el anterior. Ajá. Y 2 más. Muy bien. Así. Vamos a contar. Así es, Pepe. 10, 11 y 12. 12. Entonces, es el número 12, el último número de la serie. ¿Cuántas veces quedamos que sume el 3? 4 veces. Ah. Y son el 3, el 6, el 9 y el 12. Ok, entonces en la sucesión sí. Lo sumamos 4 veces el número 3. 3, muy bien. Entonces ahora vamos a tomar otra fichita para construir otra sucesión. Perfecto, ¿qué te parece? Una más. Pero vamos ahora a tomar, vamos a hacerlo con el número 5. Una bien difícil, maestra, porque esta ya la entendimos muy bien. ¿Están listos en casa? ¿Listas y listos? Es... 5 veces el número que caiga en nuestro tiro al blanco. Muy bien, concéntrense, preparados. Ya allá vamos. 9 o 2, maestra. 9. Hagamos el 9, porque el 2 ya le hicimos. Ok, entonces, ¿cuántas veces voy a sumar el número 9? 5 veces, maestra. ¿Qué hago primero? Pongo... El 9. 9, entonces voy a poner 9 más... Más 9. Ajá. Más 9. Muy bien. Más 9. Uh-huh. Más 9. Muy bien. Entonces, ¿cuántas veces estoy sumando el número 9? 5 veces. Vamos a construir entonces la sucesión. Ok. Vamos a poner el primer 9. Sí. ¿Lo puedes poner en el abaco, por favor? Perfecto, maestra. Aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 y 9. 9. ¿A 9 le voy a sumar? Le voy a sumar 9 otra vez. ¿Vamos a hacerlo? Muy bien. Entonces llevo 1, cambio por decena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Me puedes decir qué número es? El número es 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. El siguiente número de la sucesión, niñas y niños, es el número 18. Ahora, a 18 le vamos a sumar el siguiente número, que es el 9. ¿Lo puedes volver a hacer en el abaco? Claro, maestra. Muy bien. Entonces vamos. 1, 2. 2, cambiamos. Lo cambiamos por otra decena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. ¿Qué número es, Pepe? Ahora lo sumamos. 10... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. 27. El siguiente número es 27. Muy bien, niñas y niños. Vamos a sumar nuevamente al 27 otro 9. ¿Otro 9, maestra? Sí. Muy bien. 1, 2, 3. Cambio. Cambio nuevamente. Y
Llevamos tres, acuérdense. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ahora lo sumamos todo. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. 36, maestra. Muy bien, el siguiente número es el número 36 y únicamente nos hace falta sumar por último otro 9. Vamos ¿otro 9? A sumarlo. ¿Y ya acabamos, maestra? Sí. Fue muy fácil. 1, 2, 3, 4. Nuevamente lo cambiamos por una decena y llevamos 4. 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora sumemos todo. 10, 20, 30, 40. 41, 42, 43, 44, 45. Muy bien, 45. Niñas y niños, ¿notaron qué fácil es con el ábaco poder construir sucesiones? Es muy fácil. Muy fácil, pero ¿qué te parece si utilizamos un número más? Un número más, maestra. Otra fichita, sí, vas a tirar. Ahora vamos a ocupar la ficha que tiene el número 6, es decir, que el número que caiga lo vamos a sumar 6 veces. Ay. Muy bien, ahí vamos. Prepárense allá en casa. ¿Están listas y listos? Ahora tenemos que hacer una sucesión de 6 números. Y el número va a ser... tiro al blanco, prrrra. ¡Ay! Te pasaste de fuerza. ¡Mucha fuerza! Otra vez vamos a tirar, Pepe. Nuevamente. ¿Listas y listos ahí en casa? Va. Prrrra. ¡Siete! Muy bien, se concentraron muy bien para que cayera en un solo número. Número 7. ¿Notaron, niñas y niños, cuántas veces vamos a sumar el número 7? 6 veces. 6 veces, entonces lo voy a anotar en el pizarrón. 7 más ¿cuánto, Pepe? Más 7. Más. Más 7. Más. Más 7. Llevo 1, 2, 3, 4. Ajá. Más. 7. 5. Más 7. 6, quedamos que eran 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 veces el 7 lo vamos a sumar. Vamos a poner el número... 7 primero. 7 en la sucesión. Muy bien. Entonces vamos a sumar. Perfecto. Y agarramos el ábaco y hagámoslo juntos. Ustedes ahí en casa y yo aquí con ustedes. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí están. 7. Los primeros 7. Ok, al 7 le voy a sumar. 7 otra vez. Otro 7. Vamos hacemos de nuevo. 1, 2, 3. Cambiamos por una decena. 4, 5, 6 y 7. Ahora lo sumamos todo. 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Notaron, niñas y niños, el número siguiente es el número? 14. 14, es decir que al 7 le sumé otro 7 y nos dio 14. ¿Vamos a sumar otro 7? Otro 7, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo vuelvo a cambiar por una decena. Y solo agrego 1. 7. ¿Qué número es? 10, 20 y 1. 21. Muy bien, Pepe, 21. Niñas y niños, ustedes vayan igual haciendo la suma en su casa. 21, ahora le vamos a sumar otros 7. Otros 7. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí no cambio. 7. Y voy a contar. 10 más 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Muy bien. Ya llevamos 4 veces sumados el 7. Ahora 28 más 7. Muy bien. 1, 2. Meto una decena. Llevo 12. 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora sumemos todo. 10, 20, 30. 31, 32, 33, 34 y 35. 35. Entonces, el número siguiente es el 35. ¿Cuántos faltan? Nos faltan 2 nada más, niñas y niños. Ya casi terminamos. 2. 35 más 7. Ah, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo que poner una decena más. 5, 6 y 7. ¿Qué número es, Pepe? 10, 20,
30, 40, 41 y 42. Muy bien, Pepe, 42. Encontramos el último número de la sucesión. ¿Ya fueron los 7 6 veces? Así es. 7, 14, 21, 28, 35 y 42. Maestra, fue muy fácil con el ábaco. Sí, así es, niñas y niños. Si ustedes también quieren construir sucesiones en casa, utilicen el ábaco. Si no tienen ábaco, pueden utilizar piedritas, fichitas, bolitas de papel y vamos sumando de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo la regularidad que nos esté pidiendo la sucesión. Y pueden ellos también hacer un pequeño tiro al blanco, así como el que hicimos nosotros, y entonces inventarse nuevas secuencias de números, encontrar las sucesiones, utilizar un ábaco o, como usted dice, frijolitos o piedritas o canicas o cualquier cosa. No, imagínate que todos jugaran en familia, sería muy divertido. ¿Por qué no lo intentan? Eso podría ser un buen pasatiempo en familia, ¿no? Maestra Rosalba, muchísimas gracias por esta clase. Estuvo padrísima y entendimos la sucesión, las cadenas de sucesiones de los números. Y es más, jugamos al tiro al blanco y aprendimos mejor. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Tiro al Blanco, en la asignatura de matemáticas de segundo grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Ah, pero antes, a movernos! Maestra Rosalba, sí, vamos a movernos. ¡Vamos, vamos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Jueguen al tiro al blanco con los números. Como si fueran niños. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Romel Pacheco, clavadista olímpico, y el día de hoy vamos a hacer un poquito de estiramiento y de ejercicio para continuar con nuestros estudios. ¡Acompáñenme! Vamos a empezar moviendo la cabeza hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, cambia hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con el brazo derecho sujetamos la oreja y jalamos suavemente hacia la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con las dos manos sujetamos la cabeza hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brazo izquierdo. Juntamos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En México, el 2 de noviembre festejamos el Día de los Fieles Difuntos. Por eso, no tendremos clases, sino una programación de entretenimiento. ¡No te la pierdas! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gob.mx.